Yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo le llama también el cuerpo. Le llama también la novia, la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es necesario estar incorporado en una iglesia? El Señor Jesucristo habló dos veces en los cuatro evangelios de la iglesia, dos veces. Una, en este texto que hemos leído de Mateo capítulo 16, versículo 18, y luego en Mateo capítulo 18, versículo 18. En Mateo capítulo 16, el Señor nos habló sobre la iglesia que Él iba a levantar, a edificar. Es interesante que el reino de Dios no se edifica. Es la iglesia la que se edifica. El reino, en su plenitud, ya está terminado, ya está preparado. Mateo capítulo 25, versículo 34, venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios ya está terminado, ya está preparado. El reino de Dios se recibe. La iglesia es la que se edifica. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesucristo no tiene muchas iglesias, Él solo tiene una, tanto que le llama la novia, tanto que la iglesia es llamada el cuerpo de Jesucristo. Él tiene una iglesia. En Mateo capítulo 16 podemos leer de la iglesia en todo el mundo, pero en Mateo capítulo 18 podemos aprender de la iglesia local. Todos nosotros somos miembros, somos parte de esa iglesia en todo el mundo, pero a la misma vez tenemos que ser, y es necesario, ser miembro de una iglesia local. ¿Por qué es necesario para nosotros cristianos la iglesia? ¿Por qué la iglesia es tan importante para nosotros? ¿Por qué? Acuérdate que la iglesia, el único que tiene la promesa que va a sobrevivir todo, ni las puertas del Hades. Es interesante que Jesucristo aquí usó esta palabra Hades y no esa palabra que se usa normalmente en hebreo en el Nuevo Testamento, Gehenna. Gehenna es la palabra hebrea para la cual en griego no había palabra. Por eso se tomó del hebreo al griego esta palabra, Gehenna. Y Gehenna significa infierno. No es el infierno el que ataca la iglesia. ¿Por qué? Porque el infierno no es un reino, porque el infierno es un destino. Es el destino que está preparado para Satanás y para sus ángeles. En este momento, el infierno está vacío. El infierno está vacío porque el infierno habrá y va a abrir sus puertas en el día del juicio. En el día del juicio, cuando, dice la Biblia, bajará un trono blanco del cielo. Y sobre ese trono blanco se va a sentar aquel a quien la Biblia le llama el Cordero Inmolado, a Jesucristo. Él se va a sentar sobre el trono. El Padre, Él no va a juzgar a nadie. El Padre dio todo el juicio al Hijo.
como dice Juan capítulo 5, porque Él es el Hijo del Hombre. Jesucristo recibió el juicio. Es una promesa que Dios, el Padre, a través del profeta Daniel, nos dio en Daniel 7, 22, donde dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos se apoderaron del reino de Dios. Dios el Padre, cuando Él preparó el reino, ese eterno, preexistente, presente y venidero reino, cuando Dios preparó el reino de Dios, Él lo preparó para su Hijo Jesucristo. Dios, el Eterno, tiene un Hijo, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo murió, como dice Juan capítulo 12, Jesucristo era la semilla que al morir en la tierra iba a traer mucho fruto. La razón por que tú y yo podemos vivir como hijos es porque Jesucristo murió como hijo. Jesucristo murió por nuestros pecados, pero al tercer día Jesucristo resucitó. Y cuando Él resucitó, recibió de Dios el Padre todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y su nombre está sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Cuando Jesucristo habló de la iglesia, es interesante que en los cuatro evangelios Jesucristo habló solo dos veces de la iglesia. Como dije, una vez en Mateo capítulo 16 y una vez en Mateo 18. Y en el mismo momento que Jesucristo habló de la iglesia, justo en el mismo versículo, en un momento después, Él habló que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Lo único en esta tierra que tiene la promesa eterna del Señor, hasta que Jesucristo venga, todo lo otro viene y se va. Imperios vienen y desaparecen. Partidos políticos tienen su tiempo. Todo tiene su tiempo, pero la iglesia no. La iglesia está sobre todo. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesucristo. La iglesia tiene tanta importancia que las puertas del Hades le atacan con toda su fuerza. ¿Qué son las puertas del Hades? Si tú miras en segunda carta de Reyes, puedes aprender cómo las puertas antiguamente, cuando uno entraba por las puertas de un castillo, antiguamente una ciudad, estaban los gobernantes sentados a las puertas. Y en un versículo dice que a la izquierda estaban las estatuas de los demonios. Y cuando tú entrabas a una ciudad, los gobernantes políticos, militares o del negocio, ellos decían si tú podías entrar a esa ciudad o no. Ellos estaban bajo influencia de esos poderes demoníacos. Cuando Jesucristo dijo que Él iba a edificar oikodomeo como una casa, a levantar oikodomeo, cuando Él iba a levantar su iglesia, ni las puertas del Hades, de cualquier poder demoníaco que fuera, no pueden prevalecer contra ella. La iglesia es muy importante. La iglesia es, no puedo, me faltarían las palabras para explicarlo lo importante que es la iglesia. Tú eres miembro de la iglesia en todo el mundo, pero a la misma vez tienes que ser miembro y parte de una iglesia local. ¿Por qué?
La Biblia nos dice que la iglesia es la novia de Jesucristo. Por eso, si Él es la novia, si la iglesia es la novia, haz un favor, no la trates como una prostituta. La iglesia no es un cine que se visita. La iglesia no es algo a donde uno baja. No, no, no. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pero también es llamado el ejército de Jesucristo. Es llamado la casa de Dios, la congregación de los santos y la congregación de los primogénitos entre los muertos. La iglesia. Es tan importante la iglesia. Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa palabra armonía es griega, pero describe algo muy bueno. Salmo 133 está escrito en hebreo, pero esta palabra armonía que tenemos en las Biblias españolas describe algo muy bonito. ¿Por qué esa palabra armonía, armonía? Proviene de la palabra antiguamente marmonía, de la palabra mármol. Cuando el mármol en las canteras se cortaba y se preparaba el bloque de mármol, entonces se preparaba el bloque de una forma que al juntarlo a otro bloque de mármol no hubiera ningún espacio entre los dos, que ni incluso la hoja del cuchillo del jefe de obra él intentaba meter con el cuchillo entre esos dos bloques, y si no entraba la hoja del cuchillo, entonces a esos dos bloques de mármol le decían que estaban en marmonía o en armonía. ¿Qué significa estar en armonía? Estar en armonía significa que ninguna hoja de un cuchillo puede entrar entre ti y otra persona. Es interesante que el nombre de Satanás es hebreo, pero la palabra diabolos, diablo en español, diabolos, día, entre, por, y bolos, balo, lanzar. Diabolos también se puede traducir algunas veces como el que lanza y el que mete algo entre dos personas. Cuando el bloque de mármol está muy bien trabajado, entonces ni la hoja de un cuchillo se puede meter entre esos dos bloques. En un matrimonio no puede haber espacio que no entre ningún mal pensamiento, sentimiento. Y dice la Biblia en Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar, no visitar, habitar. Acuérdate que Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita, el que habita. El que habita, habitar los hermanos juntos en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. El único versículo que directamente, hay otros que indirectamente hablan de la vida eterna en el Antiguo Testamento, pero la vida eterna en un versículo así tan directamente, solo lo encontramos en el Antiguo Testamento en Salmo 133, versículo 3. Oye lo que dice, allí el Señor envía en bendición. ¿Dónde? Donde los hermanos habitan en armonía. Donde los hermanos habitan en armonía. Es importante para ti y para mí no visitar una iglesia, sino estar plantados en una iglesia.
como dice Salmo 92, versículo 12, 14, en la Nueva Biblia de las Américas lo traduce muy bien, que dice: el justo florecerá como la palma, que crecerá como el cedro en el Líbano, y los que son plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes. Aquí Salmo 92, del 12 al 14, dice: los que están plantados en la casa del Señor. Salmo 52, versículo 8, dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Es interesante. La Biblia nos compara como una palmera, como el cedro del Líbano, y también como un olivo. La característica del cedro del Líbano, que hoy todavía el Líbano, la nación del Líbano, todavía tiene el cedro como escudo. Cuando tú miras la bandera del Líbano, ahí podrás ver el cedro. El cedro era tan importante porque es una madera muy buena, tan buena que cuando Dios le mandó a Salomón a edificar el templo, o mejor dicho, le permitió levantar el templo, Salomón envió a un rey del Líbano y le pidió que le cortara madera, madera de cedro, porque es muy buena. Tiene un tronco muy fuerte, es una madera que no se pudre tan rápido. Esa madera, un árbol que resiste a las tormentas más fuertes que te puedes imaginar. Pero la Biblia nos compara también como una palmera. Y yo no sé si tú algún día has visto una tormenta que pasa en el Caribe, en algún sitio, y hay palmeras. ¿Qué pasan con ellas? Ellas saben doblarse, y cuando pasa el viento regresan a su posición. Así somos nosotros. Vendrán tormentas, seguro, absoluto, pero nadie te puede desarraigar, porque si el Señor te plantó en algún sitio, tú puedes doblarte, pero detrás de esa tormenta regresarás con nueva fuerza a tu lugar. Y luego la Biblia nos dice que tenemos que ser plantados como olivo verde en la casa del Señor. Nosotros todos necesitamos estar incorporados en una iglesia. Es tan importante. Yo jamás he visto una persona sana en el espíritu, equilibrada en el espíritu y creciendo en el espíritu, que no esté en una iglesia. La iglesia es tan importante, el congregarse. Es tan importante que el enemigo, la carne, el mundo, hará todo lo que pueda para que no te incorpores en una iglesia. David, en Salmo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir y pensar en su templo. Es interesante, queridos, que David dice: una cosa he demandado. Me encanta esa palabra, como está traducido en español. Me encanta. Una cosa he demandado. Demandar es otra cosa que pedir. Demandar significa reclamar algo que es tuyo. Y dice: una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré. Es interesante que lo que tú pides es lo que tú tienes que buscar. Si tú pides algo y no lo buscas, entonces Dios el Padre, Él se da cuenta que para ti no es importante. Y si para ti no es importante, ¿por qué iba a ser importante para Él? Lo que se pide se tiene que buscar. Lo dice también en, por ejemplo, en Lucas 11, versículo 9 y versículo 10. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Sabes? Tú tienes que pedir como si todo depende de Dios.
y tú tienes que buscar como si todo depende de ti. John Wesley, un hombre de Dios, un predicador en Inglaterra sobre el año 1730 hasta el 1780 y pico, dijo: tú tienes que orar como si todo depende de Dios, y tú tienes que vivir como si todo depende de ti. Una cosa he demandado, y esto buscaré. Lo que pides es lo que tienes que buscar. Tú pide y tú busca. Dios oye y Dios te deja encontrar. Una cosa he pedido y eso buscaré. Interesante. Imagínate que tú podías pedirle al Señor algo. Si tú lees Salmo 27, versículo 1, 2 y 3, puedes leer cómo el enemigo estaba atacando y estaba oprimiendo a David. ¿Y qué pidió David? ¿Que el Señor le haga venganza? No. ¿Que el Señor luche contra sus enemigos? En este caso, no. Una cosa he demandado, y esto buscaré, que yo esté en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque luego nos dice que en la casa del Señor uno está seguro. ¿Sabes? Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice: no dejaros de congregar. No dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Dice: sino exhortándonos, ayudándonos, y tanto más y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Queridos, contra peor la cosa, más tenías que estar tú juntos con tus hermanos. Una persona que es sana, una persona que está bien en su espíritu, es una persona atraída por otros, es atraída. Como dice el Salmo 16, ese salmo que el apóstol Pedro citó, que él citó en Pentecostés, y dice en versículo 3, con los santos que está en la tierra, con los que son íntegros, ahí soy atraído. Cuando uno está sano en el espíritu, es atraído por otros cristianos. Si no eres atraído por otros cristianos, ten cuidado que no se cumpla lo que dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Has oído? Si tú andas en la luz, como Él está en la luz, entonces tienes comunión. Si no quieres tener comunión, es porque algo interior en ti no funciona bien. Otra vez, si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tendremos comunión lo uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí tenemos una de esas promesas, una de esas promesas, una de esas promesas que el Señor nos da cuando estamos juntos. Y una de esas promesas es que en la comunión está la purificación por la sangre de Jesucristo. Lo dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz, si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos y anhelamos comunión los unos con los otros. Unas de las cosas que uno es atraído cuando uno se convierte al Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas del primer amor? ¿Te acuerdas cuando experimentaste que el Señor te perdonó todos los pecados? ¿Te acuerdas cuando la sangre de Jesucristo te lavó completamente? ¿Te acuerdas el hambre, el anhelo que tenías de aprender? De sentarte en la iglesia, en cualquier lugar, y oír la palabra de Dios. Como dice la Biblia, el celo por tu casa me ha consumado. Cuando uno está sano en el espíritu, es atraído por otros cristianos. Te encanta estar con ellos juntos. Si no te encanta estar con otros cristianos juntos, tenías que preguntarle al Espíritu Santo,
¿Por qué razón y qué hay en tu corazón? ¿Qué son promesas? Acuérdate lo que dice la Biblia en Primera Carta de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Ahí dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. Otra vez. Es el Espíritu Santo que te bautiza en el cuerpo. Yo he conocido personas que son bautizados en el agua, sí. Pero no han permitido que por ese acto sobrenatural del Espíritu Santo, Él te incorpora, Él te acerca al lugar que Él ha previsto para ti. Algunos dirán, pastor, pero el lugar donde yo estaba y la experiencia que yo he tenido, puede ser, querido, puede ser que hayas tenido la una o la otra mala experiencia en una iglesia, puede ser. Pero déjame decirte una cosa. Yo también he tenido mala experiencia en restaurantes y no significa que he dejado de comer. Por eso, probablemente tienes que buscar el lugar donde el Señor te va a incorporar. Tú y yo necesitamos estar plantados. Tú y yo necesitamos poner raíces en una iglesia. ¿Por qué? Porque hay ciertas promesas que solo el Señor le ha dado a la iglesia. Algunos dirán, yo puedo tener la presencia de Dios en mi casa y no necesito la iglesia. Déjame decirte, tú no puedes tener la presencia de Dios en tu casa. No, no, espera. Tú tienes que tener la presencia de Dios en tu casa. Algunos dirán, no, no, yo puedo orar en casa y no necesito la iglesia. Vale, déjame decirte, tú no puedes, tú tienes que orar en casa. Algunos dicen, yo puedo leer la Biblia en casa, papá, papá. Espera, tú tienes que leer la Biblia en casa. Ahora, hay algo muy especial que el Señor solo da cuando estamos en comunión juntos. ¿Qué son promesas? Por ejemplo, atención, primero es la presencia del Señor. Algunos dirán, no, no, yo puedo tener la presencia de Dios en mi casa solo. Otra vez, tú no solo puedes, tú tienes que tener la presencia del Señor en tu casa. Tú necesitas una propia, profunda, verdadera, viva relación con el Señor. Ahora, la iglesia tiene ciertas promesas que el individuo no tiene. Atención. Cuando Jesucristo regrese, Él viene a por su iglesia en común. No solo por el individuo, sí, claro, la iglesia es la composición de individuos. Pero ahora, atención. Cuando la Biblia dice, en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, oye lo que dice aquí. Acerquémonos a Él, a Jesucristo, la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ahora, oye lo que dice el versículo 5. En español dice, vosotros también, como piedra viva, sed edificados. En griego dice, dejaros edificar. Atención, tú como individuo, eres parte de la iglesia. Tú no eres solo la iglesia. Tú eres, vamos a llamarle, un ladrillo, una piedra de la iglesia. La Biblia te llama, sí, la Biblia nos llama el templo del Espíritu Santo. Tú como persona individual eres el templo del Espíritu Santo. Eso es verdad, es tu cuerpo. Pero tú y yo somos piedras escogidas donde nos tenemos que dejar edificar en esa casa espiritual, en ese sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos piedras. Es interesante que esa palabra piedra, esa palabra, en griego hay diferentes palabras para piedras, pero esta se llama lysos o lycios y significa piedra. Algunas veces le llaman piedra de molino, pero esa palabra lycios también se usa en la palabra litografía. ¿Qué es litografía? Algunos de vosotros se acuerdan lo que es litografía. Y es esto. Antiguamente,
para multiplicar, vamos a decir, un mensaje, se tallaba en una piedra un escudo o una palabra o un mensaje, y entonces con tinta se echaba por encima, y esa piedra con mensaje se podía duplicar muchas veces. Esa palabra piedras vivas, esa palabra viva es interesante en griego, esa palabra zao, zoe, esa palabra, la piedra que tiene la vida de Dios. Esa palabra luzos, así se pronuncia en español, litografía, es como estampar, es como un sello, una piedra que es un sello. En algunos diccionarios le llaman a luzos también la piedra con un mensaje. ¿Sabías que tú eres una piedra con un mensaje? Y tú te tienes que dejar edificar justo en el lugar que Dios ha previsto para ti. Es como un rompecabezas, un puzzle. Cada pieza tiene su lugar. ¿Sabías que hay un lugar que te está esperando? ¿Dónde? En la iglesia. La iglesia es la parte visible del reino invisible. Es la fuerza del reino de los cielos que protege la iglesia. El reino preexistente, presente y venidero. El reino eterno. La iglesia es la parte visible. Cuando hablamos de la iglesia, esa palabra iglesia proviene del griego ekklesia, y es esa palabra ekklesia, iglesia, no es una palabra religiosa, no. Esa palabra ekklesia significa llamar a alguien hacia afuera. ¿Qué significa esa palabra iglesia, ekklesia en griego? A ver, por ejemplo, en la región de Gálatas, lo que hoy es Turquía, en la Galacia del Sur, porque habiendo Gálatas, uno del norte, uno del sur. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano conquistó militarmente a Grecia, entonces hay un dicho que aprendimos en el seminario bíblico, que Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Grecia conquistó a Roma filosóficamente, o en el pensar, en el idioma. Y cuando en una ciudad, se necesitaba como un grupo de gobierno de ancianos para gobernar y para organizar y para tener orden en esa ciudad, entonces de la congregación, atento a esta palabra, congregación, se llamaban hacia afuera, se elegían a ciertos personajes. Ecclesia, se llamaban hacia afuera, y esa ecclesia, iglesia, esa congregación de ecclesia, podían ser 9, para los hebreos siempre tienen que ser 12 hombres. Entonces, esa ecclesia, para los griegos también podían haber mujeres, no solo hombres, por los judíos solo hombres. Entonces ellos tenían el poder sobre esa ciudad. Ahora se te abre un poco la mente la importancia de la iglesia. Queridos, la iglesia es lo único en esta tierra que puede reprender a Satanás y a sus demonios. Ningún partido político puede tener las buenas intenciones que tengan en su corazón. Ningún partido político, ninguna idea filosófica, ninguna religión no tiene el poder que tiene la iglesia, porque la iglesia tiene la vida del cuerpo de Jesucristo, tiene la presencia del Espíritu Santo, tiene la promesa. Hay unas promesas que solo se cumplen en la iglesia. Queridos, la iglesia es tan importante, tiene el poder de su presencia. Como dice el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde dice el Señor, que donde dos o tres están congregados en su nombre. Ahora, déjame explicar por qué dice Jesucristo, a donde están dos o tres congregados. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesucristo esto? ¿Porque no sabe contar? No.
No. Déjame explicarte. Si yo, el pastor Juan Cano, está con, vamos a decir, con otra persona, ya somos dos. Y si viene otra persona, otra mujer, una mujer, por ejemplo, con cual ni el otro ni yo estamos casados, somos tres. Pero en el momento que mi esposa se acerca a mí, ya no somos dos, sino delante del Señor somos uno. Y aunque parezca que somos tres, somos dos. Es muy pupenique, muy fácil. Dos somos cuando son dos individuos. Dos individuos que se han convertido en uno. Y aunque hayan tres, somos dos. Es muy fácil la cosa. Imagínate, tres personas, dos de ellos están casados. Delante del ser humano parece que hay tres seres humanos. No, no. Delante de Dios solo hay dos. Porque estos dos casados cuentan como uno. Ok. Tenemos en la iglesia esa presencia del Señor. La presencia donde dos están congregados. Y luego tenemos la promesa del Señor. Que todo lo que pediremos en su nombre, de acuerdo, en sinfonía. Mateo 18, 19. Dios el Padre nos lo dará. Y como expliqué, tenemos la promesa de la purificación por la sangre de Jesucristo en la comunión de los santos. Pero ahora vengo a lo casi más importante. ¿Sabías que tú y yo tenemos una herencia? Tú y yo tenemos una herencia. Pero ahora quiero que estés atentamente a los próximos versículos. Atención. Atención. Attention, please. Hay tres versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice esto, que Dios el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo te han dado una herencia. Ahora, ¿dónde está esta herencia? Y quiero que oigas estos tres versículos. Primero, Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tiene el poder de sobreedificaros y daros herencia entre los o con todos los santificados. ¿Dónde está tu herencia con los santificados? Próximo versículo. Hechos 26, versículo 18. Dice aquí, y que por la fe se recibe el perdón y herencia entre los santificados. ¿Dónde está la herencia entre los santificados? Y último versículo, Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias a Dios, que nos hizo apto para participar, atención, de la herencia entre o de los santos en la luz. ¿Qué dicen estos versículos? Estos versículos nos están diciendo que hay una herencia que Dios ha depositado entre tus hermanos. Si no quieres acercarte a tus hermanos, no tienes acceso a esa herencia. Por eso he observado una cosa, que ciertas personas solo crecen, maduran, se desarrollan solo hasta cierto momento o nivel o como le llames, y más no. ¿Por qué? Porque como no quieren la iglesia, como no quieren incorporarse, como no quieren estar bajo autoridad. Y queridos, mira, tú no tienes ninguna autoridad delante de los demonios si tú no tienes, estás bajo autoridad. Lo dijo el Señor, o mejor dicho, nos lo dice la Biblia cuando este centurión se lo dice al Señor en Lucas capítulo 7. Dice que él dijo, yo tengo autoridad porque yo estoy bajo autoridad. Si no estás bajo autoridad, no tienes autoridad. En Lucas 7, versículo 8. ¿Por qué? Atención. Los demonios son parte de un ejército. Y ahora déjame dar tres aspectos de la iglesia. Atención. La iglesia, el apóstol Pablo, le llama la novia. Luego también
En la carta de Apocalipsis aparece como novia. El espíritu y la novia dicen ven. Y el que lo oiga, que diga ven. Y la Biblia dice que la iglesia es la novia de Jesucristo. Luego dice que es el cuerpo de Jesucristo. Y luego nos dice que es el ejército del Señor. Déjame explicar eso un momento. Atención. Todos los cristianos, todos, son parte de la novia. Todos son parte, todos los cristianos son parte de la novia. Y Jesucristo no tiene una novia católica, ni una novia evangélica, ni una novia presbiteriana, ni ortodoxa. No. Jesucristo es fiel a una novia. No es como algunos por ahí. No. Jesucristo es fiel a una novia. Y la novia de Jesucristo se llama Ecclesia, iglesia. Ok. Todos cristianos son parte de la iglesia. ¿Por qué? Parte de la novia. Ok. Porque en una boda, donde está la novia, hay fiestas. Incluso cuando hay una boda, se invitan gente que no estaban invitados. ¿Quién de vosotros conoce una boda y dice, ¿y este que busca aquí? Así son las bodas. La gente hasta se cuela. Ok. ¿Todos los cristianos son parte de la novia? Sí. ¿Son todos cristianos parte del cuerpo? No. ¿Por qué? Porque para ser parte del cuerpo de Jesucristo, tienes que permitir que el Espíritu Santo te incorpore y te plante en una iglesia. Si tú no estás en una iglesia bajo autoridad de un pastor que Dios ha puesto, los pastores en el reino de Dios, déjame decir una cosa, atención. No es que los apóstoles están sobre todo. Apostoleo es enviado. Es enviado con un mensaje. En griego, apostoleo. La Biblia conoce apóstoles, profetas, conoce pastores, maestros, ¿de acuerdo? Y evangelistas. Ok. Pero Jesucristo nunca dice, yo soy buen apóstol o buen profeta. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor. Y acuérdate que Jesucristo es nuestro pastor. Y que todos nosotros somos simbólicamente ovejas delante del Señor. Mi ovejas oye mi voz. La autoridad máxima, la autoridad sobre una iglesia la tiene un pastor. No puede ser elegido de los ancianos. Ancianos pueden ser elegidos, pastores no. Pastores son llamados. ¿Quién llama al pastorado? Solo el gran pastor Jesucristo. Otra vez, el pastor no es nada para elegir. Tú puedes elegir, si es necesario, según Hechos capítulo 6, a diáconos o ancianos, pero pastor no. Pastor es un llamado del Señor, como dice la Biblia en Hechos 13, versículo 2. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Uno tiene que ser llamado. El pastor es alguien llamado, no es democráticamente elegido. No. ¿Puede ser que salga en algún sitio? Sí, puede ser. Pero solo apoya ya el llamado que tiene esa persona. Ok. Tú tienes que estar, otra vez, ¿son todos los cristianos parte de la novia? Sí. ¿Son todos los cristianos parte del cuerpo? No. ¿Por qué? Porque para eso tienes que estar bajo autoridad. Autoridad sana, autoridad puesta por Dios. Es la autoridad que Dios ha puesto. Es una autoridad que te ayuda, que te protege, no que te oprime. Jesucristo no dijo, ordeña mi ovejas. Él dijo, protege mi ovejas. Acuérdate. Eso es lo que dijo el Señor. Él no dijo, ordeña, sino dijo, protege mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ok. ¿Son todos los cristianos parte de la novia?
Sí. ¿Son todos cristianos parte del cuerpo? No. ¿Por qué no? Porque hay algunos que no quieren estar bajo autoridad. Piensan que si van de un sitio a otro pueden coger lo mejor. Pues estás muy equivocado. Nunca tendrás lo mejor. Lo mejor, como hemos aprendido en Hechos 20:32, en Hechos 26:18 y en Colosenses 1, versículo 12, lo mejor es tu herencia. ¿Dónde está? Entre los santos. ¿No quieres incorporarte? No recibes tu herencia. Y otra cosa. En la novia hay fiesta, pero en el cuerpo hay funciones. Ahí nosotros tenemos que estar justo en el lugar donde Dios nos dio los dones y los talentos. Cuando uno se deja incorporar o bautizar, como dice Primera Carta de Corintios 12:13, en el cuerpo de Jesucristo, entonces uno llega al lugar de sus dones y talentos. Vale. ¿Son todos parte de la novia? ¿Los cristianos todos? Sí. ¿Son todos parte del cuerpo? No. ¿Por qué no? Porque hay gente rebelde, cabezona, que no quiere estar bajo autoridad. Pero ahora viene el colmo. ¿Son todos partes de los que están en el cuerpo? ¿Son parte del ejército? No, menos todavía. Porque para estar en el ejército de Dios, dice el profeta Isaías 13, versículo 4, que Dios pasa revista por sus tropas. Queridos, es de suma importancia estar, es de suma importancia estar en una iglesia. Incluso en el Antiguo Testamento, rápidamente voy a dar unos versículos, solo voy a decir los versículos, para que veas la importancia de la congregación. Congregación, esa palabra sinagoga, en griego sinagogos, es la congregación. En Salmo 1, versículo 5. Salmo 16, versículo 2. Salmo 22, versículo 22. Salmo 22, versículo 25. Salmo 26, versículo 12. Salmo 35, versículo 18. Salmo 40, versículo 9. Salmo 68, versículo 27. Salmo 107, versículo 32. Salmo 109, versículo 30. Salmo 101, versículo 1. Salmo 121, versículo... Perdona, Salmo 122, versículo 1. Ahí nos dice la Biblia que es necesario estar en la congregación. Y déjame leerte una traducción de la Biblia que se llama Nueva Biblia de las Américas, creo que se llama NBHL. Aquí, Salmo 26, versículo 8. Atención. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Queridos, una pregunta. ¿No fue la oración de Jesucristo en Juan capítulo 17 que fuésemos unos? ¿No te acuerdas cuántas veces Jesucristo oró, Padre, que sean unos como nosotros somos uno? Y dice la Biblia, Padre, la gloria que tú me has dado, se la doy yo a ellos para que ellos sean unos. Queridos, ¿es necesario estar en una iglesia? Absoluto. Es muy importante estar en una iglesia incorporado. Una iglesia no se visita como un cine. No se trata como una prostituta. No se da vueltas como en un centro comercial. No vas a crecer. No vas a crecer mientras no estés incorporado en una iglesia sana. Sana. Con la buena palabra, la presencia del Señor. Una iglesia es tremendo la fuerza que tiene. La iglesia de Jesucristo es impresionante. La iglesia de Jesucristo es la novia y Jesucristo protege su novia. La iglesia es el cuerpo. Jesucristo protege su cuerpo. Y la iglesia es el ejército y Jesucristo entrena su ejército. La iglesia es como el ejército de Gedeón. Eran 32.000 que fueron a la guerra, como la novia. Pero el Señor dijo, no, no, son muchos. Y dice la Biblia que se quedaron 10.000. Y el Señor dijo, todavía son muchos. ¿Cuántos se quedaron?
300 soldados. De los 32.300, desde siempre fueron unos pocos que ganan la batalla. Querido, querida, por favor, necesitas una iglesia absoluto. Es importante estar en una iglesia absoluto. Si tienes la posibilidad, busca una iglesia. La iglesia cerca de tu casa, cerca de tu alcance. Yo sé que existen personas que trabajan internos y no pueden jamás salir. Ahí el Señor tiene otra solución. Para eso el Señor tiene otra solución, que es ser parte de una congregación al aire. Si tú tienes posibilidad de visitar la iglesia, tienes que ir. Porque es interesante que algunos ahora sí van al centro comercial, pero no van a la iglesia porque no se quieren contaminar. A esa gente que no quiere contaminarse y no viene a la iglesia, le voy a pedir un favor. No vengas a la iglesia, porque si no vas a contaminar a los otros con ese virus. No el COVID, sino ese virus de indiferencia. Atención, otra vez, lo voy a explicar. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque no me quiero contaminar. ¿Ah, sí? ¿Pero al centro comercial vas? El otro día, me asusté. Saliendo de la iglesia, pasó el autobús y estaba lleno hasta las cejas. Los metros están llenos, los autobuses están llenos, los centros comerciales están llenos. ¿Y me vas a contar, really, de verdad, me vas a mirar en la cara, me vas a decir que no vienes a la iglesia porque no te quieres contaminar? No hay lugar más seguro que la casa de Dios. Está la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Lo que ha pasado, que algunos han tomado toda esta situación como una excusa. Ya tenían eso en su corazón, no tenían el amor al Señor. El que no ama a la iglesia, no ama al Señor, confíame. De experiencia te hablo. Believe me, I'm long time in the business. Ya estoy bastante en estos negocios. Confíame. La iglesia de Jesucristo es de suma importancia. Absoluta suma importancia. Y tú y yo tenemos que estar incorporados en una iglesia. ¿Por qué? Déjame terminar con este precioso versículo de Jesucristo, el que dijo en Mateo capítulo 16, 18. Y yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.